Me compré como 4 o 5. Pero me gusta hacer un boxing, man. ¡Oh, es tan hermosa! ¡Conchito, pare! Puta, es que ustedes van a decir, bueno, están enteras feas, Fernando. O sea, tu estilo está de la verga. Pero bueno, en mi visión, porque yo tengo como una visión, tú sabes. Y esta visión, hermano, están preciosas, weón. ¡Ay! ¡Las amé más! Me las voy a poner. ¡Weón, están muy cómodas! Pero me quedan como un poco chicas. ¡Weón, están! ¡Weón, mi pata se ve hermosa, weón! ¡Ah! Weón, están hermosas. Conche tu madre, weón. Mi mejor inversión. Weón, es que mi patita, weón, se ve muy cuchi. Se las voy a mostrar. Miren mi pata. Hermano, mi pata. Se ve demasiado cuchi. Weón, están demasiado hermosas, weón. Weón, están demasiado hermosas, weón. Las amé. Miren mi patita. Miren mi pata. Está maravillosa, weón. Bueno, esas son unas. Igual está muy cómoda. Como que quiero como correr. Como que me veo muy chica. Weón, me compré como 5. Estas creo que son más grandes. Aunque estas me quedaron perfectas, weón. Weón, están muy hermosas. La estuve esperando como por un mes. Estas son otras. Estas están malandras también. Me las voy a probar. Weón, es que mi patita se ve muy cuchi, weón. Ay, mire mi patita. Es una patita. Como que quiero salir a correr con mis patitas mini porque se ven como patitas chiquitas. Ay, me saqué el calcetín. Oigan, ¿saben que yo tengo un problema con los calcetines? Esta se ve más grande. Como de talla, porque como que la talla es unisex, weón. Como que, ah, se me quedan bien. ¡Weón, a mí! ¡Está demasiado hermosa! ¡Mi pata! ¡Mi pata! Se los voy a mostrar. ¡Mi pata! Miren. Dos patitas enanas. Es que se ven como si fueran mis patitas enanas y me encanta porque parezco como un patitas. Amé. Weón, quiero como andar con esto todo el día. Como que de pana. Quiero estar todo el día con estas patitas. Ah, solo me compré 3. Y estas están malandras. Pero malandras, no. Malandrísimas. También me las voy a probar. ¡Bueno, mis patitos! Son unas mini patitas. Ay, si me pagaran por cuántas veces. Aparte tienen plataforma, o sea, miren cómo bajé de estatura. Y ahora estas. Mi pata. Weón, están hermosas, weón, conchito. Yo no voy a sacar estas nunca más. Me las voy a poner hasta para dormir. Ni siquiera sé qué pata es qué pata. No sé cuál pata es cuál. No sé cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Hola, Stuart. Hola. No sé cuál es la derecha y cuál es la izquierda, ¿no? Como que da igual. ¡Ah! Creo que van a ser. Creo. Creo que da igual. ¡Mis patitos! ¡Miren!
voy a correr por todas partes con estas patas. Vamos a caminar con estas patitas de peluche. Amé. Amé. Las amé. Las amé. Las amé demasiado. Miren mi pata. Bueno. Ay, ya. Mucho por hoy. Los quiero. Cuídense. Ya les mostré mis zapatos nuevos que están malandros. Bueno, el que tiene el mismo estilo va a decir, bueno, están malandros. Y el que no, pues ni modo. Bueno, es que no sé para qué lado van. Creo que me las puse al revés. Están al revés. Sí, ¿verdad? Ay, no sé. Pero bueno. Me compré esta brocha. Porque ya me hacía falta una brochita para el ruborcito. Que en verdad dice que es para el bronzer, para el bronceador. Pero yo el rubor con que me, o sea, el rubor que me lo pongo como bronceador. Así que ahorita. Ni modo. Miren, es como así. Como me compré un labial de Kylie Jenner. Está bien bonito, la verdad. Y el color es bien lindo. Porque yo antes usaba como yo. Ah, no, esta es la base. Me compré una base de Too Faced. Yo lo ocupo en esa. Que no sé cómo. No sé cómo se llama. Y este me lo quería comprar hace tiempo, weón. ¿Qué es? Bueno, es de Too Faced, pero es como. Como el que se pone aquí. Ah, el brillito. No, el. Me compré también este. Es un iluminador de Kylie. Y está, bueno, está hermoso. Les voy a contar una historia. Yo tenía un iluminador de Kylie hace como 2 años. ¿Cuándo me conociste, Melipa? Ajá. Y a mí se me quebró. Pero bueno, yo amaba ese iluminador y nunca lo encontré en ni una parte. Y yo decía, ¿qué? ¿Dónde verga lo venderán? Entonces se me quebró y yo como que lo uní como con, no sé, lo uní así y le eché como perfume encima y lo aplasté. Y seguía sirviendo. Y ya, después se me perdió, no sé dónde lo dejé, pero me lo volví a comprar, por fin lo encontré. Después de años. Pero es buenísimo, me compré una esponja. Aunque ya tengo esponja, pero como le dije, nunca está de más. Este labial one me encantó. También es de Kylie Jenner. Es café. Igual. Es el de. Ay, estoy demasiado. Y me compré el delineador. Que ya tenía, pero igual nunca está de más tener un poco. Bueno, al final no me compré la cartera. O sea, como que lo pensé. Pero dije, igual, carteras ya tengo. Y si me compro otra cartera, va a ser como que. Y las zapatillas como que bueno, me encantaron, entonces como que dije ya, las zapatillas me van a servir más que una cartera. Y aquí están. Y así son, bueno, miren estas. Bueno, me encantan. O sea, yo no soy de usar zapatos así, pero se los vi a una amiga y dije, bueno, le quedan demasiado lindas. Y como que dije ya, me las voy a comprar y me las compré. Bueno, fue un gasto bastante. No sé. Pero me encanta. Sí lo deseaba, ¿no? Sí lo deseaba, bueno, sí. En el fondo de mi corazón como la que dudaste, pero sí lo dudé. Y el destino me puso a elegir entre estas y una cartera. Y literal estuve como una hora en Balenciaga y dije ya. Las zapatillas. Y me compré, ay, qué deseaba. Me compré estos. Es que lo voy a contar. Yo tenía unos lentes que me compré en Dubai. Ay, que eso no creí eso. Yo me compré unos lentes en Dubai, tú sabes. Lo no, dices así como si fueras a comprar un chicle, güey. No, mami. Ay, no, eso sonó muy agrandado de mi parte, lo siento. Pero
Pero sí, o sea, hablando ¿en serio? En serio, me compré unos lentes en Dubai, weón. Unos Dior. Y se me perdieron. Y también me compré unos Balenciaga en Miami. Y se me perdieron. Bueno. Cuchis, cuchis. Que está así. Y está. Tienen como la F. ¿De Fernanda? No mames, verga. O sea, lo que estoy pensando hacer con estos aretes, porque yo ya tengo estos que me gustan, que son de Pandora. Gracias, Pandora, por el regalo. Me quiero hacer como otro hoyito acá y ponerme estos aretes ahí. Ay, se me durmió el pie. Me compré un gloss. Un gloss, chicos. Sí, porque está chido. Y esto. Y esto. Ay, bueno, está hermoso. ¿Y cómo es? Miren, los Dior. Está hermano, me encanta. ¿Y ahora? ¿Qué pendejada me pedí esta vez? Tela de los pies, como... ¿Cómo se dice? En bucaneras. Me encanta. Todo esto me lo pedí en el avión, o sea, iba media dormida. ¡Ay, no! Me va a quedar gigante, bueno. Necesito una costurera. Bueno. Bueno, esta perrona. Me gusta. Esta vaina. Es como de que un chalequito, todo pum. Pero son de estas cositas como peludas que se ponen en XS. Esto es... Esto no sé qué es, la verdad, pero parece una polera. Y yo la vi y dije, ¿cómo es? ¿Qué? Está rara, bueno. Creo que no sé. ¿Por qué está abierta aquí? No entiendo. Ah, es así. Que también la voy a tener que mandar a ajustar. Pero oh, wow, me encanta. ¿De qué? ¿Esto va con esto? Con la falda. ¿Qué? Bueno, yo no me pedí esto, me estafaron. Qué rabia. Bueno, te se lo juro que yo en mi vida me pedí esto. Se lo voy a regalar a mi manager. Está exotiquísima. La vi y dije... ¡Ay, no se ve chiquito, guau! Pero me queden buenos. Son así. Y por atrás son así. Tan... Esta polera. Bueno, es como un suétercito. ¿Cómo te gusta más el cabello? Ay, les voy a contar mi crisis con mi cabello. A ver, yo lo tenía con extensiones cuando me fui a Dubai, ¿se acuerdan? Luego, en España, como que me dio la locura y dije como que ya no las quiero, porque como que me pesaban mucho, me dolía la cabeza. Y dije, ya, ¿para qué? Si tenía el pelo largo igual. Después me lo corté allá en España, y porque yo ya lo tenía largo, como de el mismo corte que las extensiones, y yo no sé para qué me puse extensiones. Llegando aquí me lo teñí café un poco, y de verdad que yo dije, no, no es lo mío, perdí mi esencia. Yo dije, qué verga, ¿por qué? Entonces luego me lo volví a teñir negro, porque dije, mi esencia ya es el negro. Pero cuando me lo volví a teñir negro, no lo hallaba, como que yo dije, verga, no es mi esencia, como que no, no. Entonces me lo corté y dije, a ver, vamos a hacer una wea loca. Y me lo corté. Pero les voy a contar, yo no quería este corte de cabello. Yo quería uno que, yo quería uno que era como por capas. Y creo que el peluquero me entendió mal y me dejó así. Estuve como en 3 días tratando de aceptar que me quedó así. Y ya, pero ya me va a crecer. Aparte se me estaba cayendo mucho el pelo, no sé por qué. Estoy tomando vitaminas de colágeno para que no se me caiga. Y cuando tú te lo cortas, como que agarras fuerte a tu cabello. Entonces como que miren, ahora tengo un chingo de cabello. Tengo como mil, como que literal mucho, 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 mucho cabello. Y acá igual. Se lo juro que no saben la cantidad de cabello que tengo. Y cuando me lo corté me di cuenta que tenía mucho cabello.
ella. Amigos. Les voy a mostrar mi closet que me armé en el departamento de mi manager. Porque es mi cuarto ahora. ¿Ok? O sea, ignóralo porque realmente tengo que remodelar este cuarto. Pero miren toda la ropa que tengo aquí. Y tengo mucha ropa ahí botada porque no me cayó. Ahí, botada porque no me cayó en el closet. Así que nada. Miren, weón. ¡Mi baby Yoda! Ay, no se cambia. ¡Baby Yoda! ¡Que está aquí! Y de que tengo aquí un Dumbo. ¿Un Dumbito? Este me lo regaló mi manager para mi cumpleaños del año pasado. O del año antes pasado, no sé. ¿Este quién me lo regaló? Ya ni me acuerdo. Y este me lo compré yo. Este me lo regalaron. Este me lo regalaron, pero ya no me acuerdo quién me lo regaló. Y así. ¿Qué más tengo en el cuarto? Les voy a mostrar porque tengo muchos pendejados. Volví. A ver. De que tengo... Bueno, es que literal tenía miles de cosas acá en Estados Unidos que nunca me llevé a México. Porque como saben, me mudé a México. Pero aún así tenía muchas cosas acá en Estados Unidos. Lo que les voy a mostrar. Ignoren esta desorden, pero ahí tengo mis zapatillas, que faltan como 5 pares de zapatillas que tengo ahí afuera. ¡Ay, bueno, se buguea! Cada vez que cambio esta mierda se buguea. Tengo 2 maletas, porque sí. De que tengo aquí, tengo unos basureros. Ay, es que me da paja dar cambio y tengo una mierda que me traje de New York, weón. Que yo ni siquiera me acordaba en mi existencia de que yo tenía esa cosa. Pero nada, ahora es mi cuarto y lo voy a remodelar. Lo voy a poner como cosita. Para cada vez que venga a Estados Unidos tengo mi cuarto aquí. Porque como saben, me mudé a México. Estoy living in Mexico. Tengo mi casa allá. Pero cuando venga me adueño del departamento de mi manager. Proteína. Son barritas de proteína. Porque no ven que estoy yendo al gym. Y tampoco quiero como bajar de peso, quiero subir de peso, porque estoy bajo peso. Entonces como que quiero ir al gym, pero comer bien y engordar un poquito para que como que se me haga fibra y músculo. Como no ir al gym y seguir bajando de peso, la idea es como subir de peso y ir al gym. Así que me compré estas barras de cookies and cream. Igual y todo lo que estoy como comiendo ahora, les voy a decir mi dieta. Estoy comiendo carne y pollo todos los días. Carne y pollo. O sea, como pura proteína, en verdad. Y arroz. Entonces, de vez en cuando me como un sushi, pero... pero eso tiene como 21 gramos de proteína. Creo que tiene 1% de azúcar. 1% de azúcar. Y lo demás es pura proteína. ¡Me compré eso! Y esto que también es proteína. Entonces como que estoy comiendo y aparte estoy tomando proteína. Para. Para no. Muy de rico. Me compré un mazapán. Es un mazapán, pero es con stevia, weón. Está maravilloso. Me lo quiero puro comer, pero no sé si comérmelo ahora. 80 calorías, 15 gramos de proteína y 7 de fibra. Pero están tan ricas que me compré 2 nomás. Porque dije. Y eso me compré hoy. En mi bolsita del gym. Y las vitaminas. Y eso con mi vida. ¿Cómo estuvo tu día? Bien, les cuento mi día. Hoy día desperté tarde. Fui al gimnasio. Hice pierna. Ya, les voy a contar algo vergonzoso. El primer día que fui al gimnasio como que ni siquiera podía con la mínima pesa, que es como de 10 kilos. Y ya voy en 60. Vamos, que se puede. O sea, el primer día que fui al gimnasio literalmente tiritaba las piernas. Así como que yo decía, voy a morir. Y ya no. Ya voy progresando. Vamos a exponer a la Melipanda. No, por favor. Yo. Pende. ¿Qué tiene la Melipanda en su maleta? ¿En mi qué? En tu maleta. Acá podemos encontrar un oso. Ay, yo. Yo, a ver. Te voy a exponer, Melipanda.
podemos encontrar un osito de esta serie, que no me acuerdo cómo se llama. Tiene agua micelar. Tiene agua micelar. Vamos a ver si encontramos algo indebido en su maleta. Tiene un perfume Prada. Este me lo vas a regalar a mí, ¿verdad? Es mi favorito, zorra. Es de ella, es de ella. ¿Qué tiene aquí? ¿Qué es esto? Ah, es un spray para la boca. Tiene un antibacterial. ¿Qué más podemos encontrar en la maleta de la Marisola? Tiene vapes porque es una pinche adicta a la nicotina. ¡Ah, bueno! ¿Te compraste uno de menta? Sí. Ay, tú diciendo, ¿dónde vamos a encontrar en Guadalajara? No, si se me acaba. ¡Tienes otro! Se me acaba el otro, güey. Miren, aquí tiene una bolsa. Vamos a ver qué tiene en esta bolsa. ¡Es la ropa sucia! Ah. ¡Ay, yo no mames! ¿Qué más tiene aquí? ¡Ay, qué es esto! Ah, es para sellar el maquillaje. Esto es para sellar el maquillaje. Siento que me van a encontrar algo indebido aquí. ¡No! Y ya, lo demás de ropa, ahí tiene zapatos. ¿Qué es esto? Esto es una crema Victoria's Secret. Ay, bueno, me acordé cuando estábamos en el Walmart. ¿Cuándo? Y tú compraste un jabón. Ajá. Ya sé cuál jabón. ¿Pero qué te aplicas en el cabello? Últimamente nada, me estoy lavando el cabello con champú del hotel, pero aún así está brillosito. Hoy día ya me compré un champú. Me compré el de Olaplex, que es el que, este es el que siempre uso. Este champú es el mejor porque te echáis así un poquito y ya te hace para todo el pelo. O sea, yo siento que esto, que no es literal, es como un mini champú, me va a durar como un mes. Y me compré esta cremita de para el cabello. ¿Volverás al rubio? Lo estaba pensando en verdad, pero todavía lo tengo muy cortito. Voy a esperar que me crezca como por aquí. Me lo va a hacer rubio, ¿no? Pero por mientras no, nomás quiero que me crezca. De alguna u otra manera me va a crecer. Algún mi corte de pelo. Yo estaba en Miami y yo no quería este corte de cabello. Yo quería uno que se llamaba como de lobo, algo así. Como que era como en capitas. Como que capa, 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 capa y capa. O sea, yo no lo quería corto, corto. Y me lo cortaron corto. O sea, como que me entendieron mal y pensaron que era como capitas por aquí abajo. Y no, nunca fue así. Y ya. Quedé en shock por unos días y después lo acepté. Y dije, ya, ni modo, lo tengo corto. Me voy a comer mazapán. Pero yo no quería este corte de cabello. O sea, yo quería que mi... Ajá, Wolf Cup. Ese quería yo. El que es como que aún te lo dejan largo, pero sí como que te van cortando las capas de arriba. O sea, yo no quería que me cortaran el pelo. Yo quería que me dejaran mi pelo largo, pero con capitas. Y no me entendieron. Y me lo dejaron corto, como así. Pero ya, chicas. Ni modo, el cabello crece. La vida pasa. Nunca nos podemos echar a morir por nada. Les voy a hacer un tutorial. Como que... no me he hecho tanta mierda, tanta verga. Bueno, primero me he hecho crema humectante. Realmente no me estoy maquillando tanto porque como que mi piel, no sé, me gusta mi piel, entonces como que nomás me pongo crema. Ah, y bloqueador, me pongo bloqueador. Bloqueador. Siempre. Me pongo crema, humectante, bloqueador, primer. Entonces después de todo eso como que la cara me queda súper como muy linda. Entonces como literal como que no. Ay, estoy como que hasta se ven mis pecas. Porque como que me vieron que me puse como muy poquito corrector. Me humecto la cara, me pongo un poquito de corrector, casi nada, porque como que me haya puesto así, nomás como que un poquito. Luego, pesco esto,
Te extraño ya. Igual. Me dejaste sola. Me dejaste sola y triste. Y abandonada. Entonces me echo este. Con la brochita. Así. Y aquí. Cuando me quiero maquillar full, pero full, 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 full. Me veo la cara, en verdad. Ya voy. Allá. Muy bien. Muy bien. Te extraño. Pueden creer que al Max se le olvidó ayer nuestro cumplemes. Fue triste. Muy triste. Rételo. Dígale, ¿cómo se te va a olvidar? No puedes hacer eso con tu señora. Y así me voy maquillando. Bueno, me pongo aquí el contorno, que es como cremita, porque así como que siento que las cremas como que no te maltratan la cara. No sé si será verdad, no sé si será mentira, pero es lo que yo opino. Eso es todo lo que haremos hoy, porque, o sea, algún día les voy a hacer un maquillaje así súper elaborado. Bueno, porque hay días que me maquillo súper full. ¿No has pensado sacar una línea de maquillaje? Yo no les puedo decir nada todavía, pero... sí. Rihanna, te amo. Gracias por hacer maquillajes tan buenos. Ah, como si me quedé. Maravillosa. Una perra empoderada. Otra divina. Ni yo puedo conmigo. O sea, es que, miren, esto. Bueno, me amo. Los labios. ¿Saben que ellos a mí siempre se me andan partiendo los labios? Yo creo que es por el frío de acá de Chile. De Chilito. Por si no sabían dónde andando acá en Chilito. En mi país. En mi patria. ¿Se acuerdan cuando andaba en Italia y... y yo me andaba dando shot por todo? Y dije shot. Shot por la patria. Yo andaba loca. Andaba loca, desacatada. Pero así es la vida. Y ya. Mentira, yo no hago esto. Porque yo como que primero me pongo gloss. Para como que mis labios no estén tan partidos. Me lo quito. Pero aún así como que me quedan como humectados. Y luego me lo pinto café. ¡Tin! Está, ni siquiera sé qué marca es. Es como una marca X, en verdad. Pero este café, weón, conche tu madre, lo amo. Y nunca lo he podido encontrar, weón. Como que no sé si me lo, parece que me lo mandó una página. No. Esto es lo que yo estoy tomando. Me lo compré en Estados Unidos. Ah, pero sí. Me lo compré en Estados Unidos, pero deben venderlo en todas partes. Se llama Higher Skin y Nails, please. Y saben que desde que yo empecé a tomar esto, literal como que me quedan así nomás. El pelo se me puso maravilloso. Hoy día no me los comí, así que me voy a tomar tres. O una, en verdad. Pero aquí sale que como que dos diarias. Y me ayudaron caleta. A mí se me estaba cayendo mucho el pelo, como que no sé si era estrés o no sé qué, ¿no? Y ahora miren todo el pelo que tengo, o sea, tengo mucho pelo. Y eso está bien, pero igual me estresa. Es un poco estresante. No puedo poner música porque si no me borran los videos por copyright. Lo siento tanto. Pero eso, si a ustedes se les cae el pelo, tomen gomita. Mi mamá siempre me dice que tome vitamina. El colágeno ayuda a caleta. Porque cuando teniendo el pelo lindo, el autoestima sube a todas partes. Yo en un momento tenía el pelo tan horrible. Y yo aparentaba tenerlo bonito, pero lo tenía para la cara. Imagínense, yo me hice como muchas decoloraciones y lo tenía rubio.
Después de rubio me lo tiñé café. Ahí mi pelo, pero se fue. Horrible. Lo tenía como pajudo. Con las extensiones me pusieron muchas extensiones. Y ahí se me cayó mucho pelo. Literal, como que mi pelo café, como que no tenía pelo. Y ya. Me mudé. Sola. Puedo decir que estoy viviendo sola, independiente, con 18 años. Pero bueno, me mudé sola. No puedo creerlo, de pana. O sea, está exótica la casa, la verdad. Tiene 1, 2, 3, 4 cuartos y solo para mí. Puta, tiene un patio súper guapo en la parte de allá. Puta, tiene un patio como por ahí, pero de día se ve mucho más cuchi y tiene unas luces así galácticas. Todo exótico. Vengan a hacerme compañía. No venga. Tengo que aprender. Bueno, esto es un cuarto. Exótico. Tiene también su como... tiene su baño, su no sé qué. Este es uno. Aquí hay otro. Que en verdad... ¡ay, está apagado! Voy a limpiar con palo santo. Este tiene dos camas. Que en verdad no sé para quién, porque tiene su telecita, sus dos camas ahí. Y mi cuarto, que miren, bueno, está maravilloso. Nada más que aquí tengo que remodelar todo, tú sabes. Es un fucking corazón. Wow, o sea, y no eran esas sillas, las voy a sacar. Y este es mi balcón, que en verdad espero no se me vaya. ¡Wow! Y ahí hay una piscina gigante, que tú estás claro. Y de día se ve más bonito, en verdad, no sé por qué se... mañana les haré un room tour, pero de día, porque de noche como que no se apreció nada. Lo tienes ahí. Y aquí tiene closet, baño exótico, baño gigante con un jacuzzi que tiene forma de corazón. Probablemente no lo ocupe. Y me bañé en el otro baño. O sea, ahorita me voy a bañar en el otro baño. Y tiene dos pisos. Y hola, a mí sola. Pues, ¿qué se puede despedir, la verdad? Ay, concha tu madre, que me caigo. Ya. Entonces, eso, po. Es difícil. Cosas. Este es mi corrector, pero yo lo uso como base porque, ajá. Me lo echo en toda la cara. O sea, esta es como mi base. ¿Vieron? O sea, no es como que yo sea experta en maquillaje, chicos. Yo nada más me lo hago así siempre. Nadie me enseña. Pero según yo me queda cool. Entonces, ya tenemos la base bien esparcida en la cara. Así, la base. Y ahora vamos con el corrector. Y yo ocupo este, que es de Rare Beauty. Y descubrí una forma de ponerme el corrector en TikTok. Dígame si está bien, pero yo me lo he hecho aquí. Solo ahí, como en la puntita. Y acá. O sea, vi esto en TikTok y me dio, o sea, como que decía la niña que se veía más iluminada la cara. Y yo, oh. A huevo. Y así. ¿Vieron? Cómo se ve así. Queda cool. Y así queda mi corrector. Miren. Queda bastante fino. ¿Qué sigue? Ah. Luego, mucho bronceador. Que ya no uso, bueno, sí uso rubor, pero no tanto. Este me lo hago así. Me echo aquí y aquí.
¿Vieron? Aquí y aquí. Uy, me echó en el pelo. ¿Dónde está mi brocha? Aquí está. Entonces, ahí vamos a hacer tutoriales, Juan. Entonces quedaría algo así. ¿Vieron? Como que me he hecho lo que quedó la brocha aquí abajo para verlo como bronceada. Y aquí arriba. Y aquí en la nariz. Algo así. Este es mi maquillaje día a día. Luego me pongo esta vaina. ¿Cómo se llama? Rubor. Porque yo soy, sí, pues bueno, yo soy de esas que se pone bien roja la cara. Pero bueno. Gracias. Las cejas, Juan. Yo podré salir sin maquillaje de la cara, sin nada, pero sin las cejas pintadas jamás. Me la voy a parar en la subita, se me la doble tito de cuatro. A ver, para esto necesito concentración. Así que si ahora no los pesco es porque esto necesita toda mi concentración. ¿Qué más? ¿Qué más? Hoy sí me voy a echar polvo. Porque necesito que este make-up me dure todo el día. Vamos con el polvito majestuoso. Que tampoco me voy a echar tanto porque ya me gusta echarme el polvo. Como que... Es que ya no me gusta ponerme el polvo. Pero... Nos echaremos un poco. Yo me hago mis ojos. Primero me pongo pintura rosada para que se me vean los ojos como tipo oscuros. Aquí abajo. Entonces, eso va primero. Y este negro me lo pongo encima del rosado para que quede como con sombra. Voy a pintar los ojos. Y listo. Así de bella. Bella, bella, bella. Así me saco el polvo. Y así quedó el make-up de hoy. Me faltaron los labios. Este es buenísimo. Y así. Y me echo... Bueno, este es mi tip. Me echo de este... Es como para... Es bronceador de esos que tú te echas aquí. Pero yo me lo echo en los labios. Para que me quede como café. Y así quedó. Pero nadie puede saber esto. No le digan a nadie. Bueno, yo ocupo este polvo. Que es de Fit. Este me lo compré. ¿Dónde me lo compré? En un Target. Allá en Estados Unidos. Y queda así. ¿Vieron? Y este como quedó, donde es cremita, como que queda bonito cuando uno no se quiere maquillar. Y no más. Bueno, este es de Tarte. ¿Esta es mi base? No. Gucci, Gucci Gang. Esta me la compré en Europa. Esta... Esto no lo he encontrado, como en todos los Sephora, como que nomás me lo encontré ahí en Europa.
Como que siempre venden la Dior, pero como que la Gucci nunca la había encontrado, entonces como que es mi tesoro. Y es como cremita. Y esta es como mate, entonces cuando te lo pones como que te queda la cara mate antes de maquillarte. Es gel hidratante. No es como crema, porque es como gel. Y esta me la pongo antes de maquillarme. Bueno, mis brochas son de Morphe. Que esta la uso para cuando me pongo el polvo, después me lo saco con esto así. Y aquí, y me lo saco. Para las cejas, que es de Glossier. Este me es como para que las cejas te queden como duritas, como delineaditas bonitas. Este lo ocupo bastante, es un gloss de, creo que este es de la marca de Addison Rae, de Item. La brocha, que también es de Morphe, que está para el rubor. Pongo como blanco aquí y luego me pongo el iluminador para que se vea como el ojo kawaii, se podría decir. Y es de Sephora. Y es blanco, como un... que también es de Too Faced. Y este como que va así, como son como tres. Dice desodorante. Es este. Sí, porque uno nunca tiene que andar oliendo feo. Este es mi delineador. Es de Fenty, de la marca de Rihanna. Me lo pongo aquí cuando me delineo. Y mi esponjita, que esto también me la compré en Sephora. Melt. Y también me lo compré en Sephora. Pero este es maravilloso. O sea, las cejas te las deja demasiado como pintadas. Muy lindas y muy bellas. Y como que pigmenta caleta. Como que es como crema. Y el que te hincha los labios, que se llama Lip Injection de Too Faced. Correctores. ¿Ves la diferencia? Como que uno es mucho más clarito que el otro. Y este me lo pongo como solo aquí y acá, y acá al medio. Y lo demás como que me pongo corrector como para acá, para acá, para acá, para acá. Y ese de Fenty. Quédense aquí porque les voy a contar una story time demasiado buena. Bueno, pico, les voy a contar. Ay, conocí a Arcángel, weón, conocí a Arcángel, no puedo creerlo, weón, lloré. Era fan de Arcángel, weón, de toda la vida. No es weón, favorita, yo soy fan favorita de Arcángel de toda la vida. Por amar a ciegas. Ay, me encanta. Y la de... ¿A poco? Ubicada de enamorada. Sí, también. Obvio, yo me sé todos sus álbumes, toda su vida. Bueno, entonces, chicos, primero que nada, estaba rumbeando con él. Puta, yo estaba como de que vine aquí a un antro de acá de Las Vegas, tú sabes, aquí el flow. Y un amigo estaba al lado de Arcángel y yo como que ¿qué? Y le dije, pásame. Y me pasó para allá y weón, lo abracé, le dije, weón, te amo, sea de pana. Gracias a ti soy lo que yo soy hoy en día. Fuiste mi inspiración más grande en todo lo que soy. Y él me dijo, ¿por qué tú cambiaste? O sea, él me conocía claramente porque me sigue. Y me dijo, ¿por qué tú cambiaste tanto? Y yo le dije, pucha, maduré, crecí físicamente. Y él me dijo, pero tú sigues siendo la misma niña. Y yo como que, weón. Y nada, pues después me puse a llorar. Pero no se dio cuenta porque yo me di vuelta, lo seguí abrazando y después como que me di vuelta. Y ahí me puse a llorar, weón, porque estaba demasiado emocionada y no podía creer que estaba rumiando. Weón, canté la de Puerto Rico, estoy cabrón con Arcángel. O sea, ustedes saben lo que eso significa para mí. Él es todo para mí, la verdad. Pero sí, weón, es mi cantante favorito desde que tengo como 12 años. Y lo amo, weón. No puedo creerlo. Yo sé mi story time. ¿Y qué más me dijo? Ah, y yo le dije, desde que yo escuché Optimus Arca, descubrí la ley de la atracción. Y gracias a eso soy lo que yo soy hoy en día. Y ya, weón. Y ya, voy a llorar, weón. Estoy demasiado feliz. Nunca había estado tan feliz en toda mi vida. Estoy demasiado feliz, weón. Pero eso, chicos, los quiero demasiado. Nunca pensé que iba a rumbear, weón, rumbear. O sea, ¿ustedes saben lo que es rumbear? O sea, de que llegar a la misma mesa de un antro con Arcángel, que es mi... Yo soy fan número uno, weón, Arcángel. Y estaba ahí, Puerto Rico, estoy cabrón, con Arcángel. Y necesitaba contar esa historita. Yanfer cuenta cómo empezó en redes. No sabe cómo yo empecé en redes sociales. Así que les voy a contar. Yo tenía Facebook. Y yo en Facebook siempre sacaba de que como 2.000 likes, 3.000 likes, como que era farándula en Facebook. Y me abrí Instagram porque yo había terminado con un noviecito de como de, tenía como 12 años, o 13, creo que tenía como 13 años.
Y yo justo había terminado con ese noviecito. Y yo dije, me voy a abrir Instagram y voy a ser influencer. Como para darle en la madre. Y la cosa es que ya me abrí Instagram. Empecé a subir fotos. Mi prima igual era farándula. Entonces como que la gente que conocía a mi prima después me empezó a conocer a mí. Y ahí como que tenía como 10.000 seguidores. Y así empecé después. Yo siempre tuve más seguidores en Instagram que en TikTok. Como que siempre tenía de que, no sé, 2 millones en Instagram y 1 millón en TikTok. Porque no era como TikToker en verdad, pues yo era Instagrammer. Yo era de esas que se sacaba fotos, de que, ay, aquí en un lugar, chicos, no sé qué. Así que después como que tiré mis seguidores de Instagram a TikTok. Y ahí en TikTok empecé a subir de que 3 videos al día. Pero nunca me fui como que viral en TikTok. Como que siempre sacaba como los mismos likes de Instagram. Y ya después como que empecé como a hacer como cosas más entretenidas, ¿verdad? Como que empecé... Puta, estaba chiquita. Tenía como, ¿cuánto? Unos 14. Y empecé a ir como a juntas. Como estas juntas de TikTokers. Porque antes allá en Chile era Musical.ly. Hacían como juntas, se juntaban todos en un parquecito ahí a hacer TikToks. Y ahí empecé como que a ir creciendo en TikTok. Pero nada, mi consejo que les puedo dar es que hagan lo que esté de moda. Suban 3 videos al día, porque si no subís video en año, nunca te vayas a ir viral. Nomás tenéis que... Por lo menos sube 3 videos a TikTok al día. 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. ¿Cómo pides tu matcha en el Starbucks? Yo lo pido súper especial porque, miren, acá en México lo hacen como con agua. O sea, como que le ponen leche y agua, no sé por qué. No entendí. Pero, bueno, creo en Chile y en Europa y en Estados Unidos lo hacen solo con leche. Entonces yo cuando estoy acá en México les digo como que me da un matcha latte solo con leche, deslactosado, y aparte con 3... de esta cosa de azúcar clásica. Y ya. Está bien bueno. Y ayuda al cuerpo, a la digestión. El matcha, la verdad, es una bendición. O sea, creo que nunca se lo he contado. O sí. Pero, puta, para mí el matcha, más que un... más que un simple té, me trae recuerdos de cuando yo estaba chiquita. Iba al campo con mi papá, con mi mamá. Y como que siempre después de comer carne así y todo, mi papá hacía como un té verde. Como que siempre tomábamos tecito. Y era té verde, pero no como con leche, nomás como té verde. Y me trae muchos recuerdos de mi infancia. Entonces como que cuando tomo matcha como que me da una felicidad. O sea, más que felicidad, es como un saborcito así como a mi niñez. Y como que... ¡ah! Es muy... por eso me gusta el matcha. Y aparte porque está rico.